Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de la relación de orden entre decimales y fracciones. En clases anteriores hemos trabajado específicamente con uno de los dos, es decir, identificamos la forma de reconocer qué decimal era mayor o qué fracción era mayor entre grupos de igual tipo de números. En este caso, vamos a identificar si entre el decimal o la fracción, ¿cuál de los dos es mayor? Entonces, imagina lo siguiente. Imagina que tuvieses dos tipos de monedas diferentes. Que tuvieses de pronto dólares y euros o que tuvieses dólares y pesos. Comparar dos unidades diferentes obviamente es bastante complicado. Lo más sencillo es llevarlas a la misma unidad y allí poder compararlos. Entonces, cuando yo voy a comparar un decimal con una fracción, lo que debo hacer es o convertir los dos a decimales o convertir los dos a fracciones. Entonces, vamos a hacer ambos procesos en este caso para identificar cuál es el mayor, cuál es el menor. Listo. En este primer caso vamos a compararlos como decimales. Eso implica que al 2,7, el primer número, no le voy a hacer nada. Pero a la fracción, sí, la fracción debo convertirla a decimal para poder ejecutar una comparación adecuada. Entonces, para convertir esta fracción a decimal, yo debo dividir el numerador para el denominador. En este caso, dividiré 14 para 4. 14 para 4. Listo. Tendría entonces 3, 3 por 4, 12, de 14, 2. Como ya no tengo ningún número acá, coloco la coma y aumento un 0. 20 dividido para 4, a 5. 5 por 4, 20, de 20, 0. Entonces, 14 sobre 4 equivale al decimal 3,5. Y entonces ya puedo hacer una comparación entre 2,7 y 3,5. ¿Cuál es el mayor? Pues 3,5. Entonces, entre 2,7 y 14,4, perdón, 14 sobre 4, yo logro identificar que 14 cuartos es el mayor. En este primer caso, hemos transformado ambos a decimales. Podríamos hacer lo mismo si quiero compararlos como fracciones. Vamos a hacer este segundo ejemplo transformando el decimal a fracciones. Entonces, con 5 medios no haría nada, pero 3,4 voy a convertirlo a fracción. Cuando yo tengo un decimal, si quiero convertirlo a fracción es muy sencillo. Lo pondré sobre 10 o sobre 100 o sobre 1000, dependiendo del número de decimales que tenga. En este caso, 3,4 tiene solo un decimal, entonces coloco sobre 10. Si tuviese un decimal con dos números después de la coma, tendría que escribir sobre 100, es decir, un cerito por cada decimal. Entonces tengo 34 sobre 10 y 5 medios. Debo compararlos. Recordemos que cuando comparábamos fracciones, lo primero que debíamos hacer era calcular el mínimo común múltiplo entre 10 y 2. Si sacamos la descomposición de cada uno de estos números, podemos obtener el mínimo común múltiplo. Lo primero que puedo sacar entre ambos es mitad. Entonces, mitad de 10, 5, mitad de 2, 1. Quinta de 5, 1. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos números, que en este caso sería 10. Vuelvo acá y entonces tendría dos fracciones. Y en ambas el denominador 10.
El procedimiento para transformarlas era: divido para el denominador, multiplico por el numerador. 10 dividido para 10 a 1 por 34, 34. 10 dividido para 2 a 5 por 5, 25. Entre 34 sobre 10 y 25 sobre 10, 34 sobre 10 es el mayor. Entonces, 3,4 es mayor que 5 medios. Entonces, cuando voy a comparar decimales o fracciones, yo tengo que transformar los dos a decimales o los dos a fracciones. Y entonces podré hacer la comparación.